Tres eventos deportivos de trascendencia nacional e internacional se desarrollarán en la ciudad de Macas hasta finalizar el año. Jorge Brito es uno de los organizadores. Estamos próximos a desarrollar la segunda edición de lo que será ANATEM, una competencia por etapas. Indicar a toda la gente que es un evento diferente, que nuestra forma de pensar es diferente y va más allá de una simple competencia. Con este evento damos a conocer los lugares turísticos, los lugares que más son visitados por turistas nacionales, extranjeros y también locales. Consta nuestra competencia de tres etapas en dos días. ¿Qué quiere decir eso? Que este día 20 de noviembre, este día sábado, partiremos de aquí desde los frentes del municipio del Cantón Morona hacia el Mirador El Quílamo, en un recorrido hermoso de 11 kilómetros, donde los deportistas podrán apreciar las bellezas que tiene nuestro cantón. Terminaremos en el Mirador El Quílamo, pues ahí va a ser el término de esta primera etapa. Posteriormente a esto, los deportistas tomarán un descanso, tomarán un almuerzo y nos emprenderemos en la tarde, a las 2 de la tarde, hacia la segunda etapa, que nos va a llevar hacia la parroquia Sinaí. Específicamente el campamento va a ser en el río Ambusha, pasando por varias comunidades de Shuar incluso, que han sido un poco descuidadas. Nosotros con nuestros eventos tratamos de que la gente conozca más allá de lo que es el casco urbano del Cantón Morona. Entonces vamos a visitar esos lugares. Con mucha suerte los deportistas, los turistas van a ver nuestro hermoso volcán Sangay. Van a ver también el impacto que se generó por su fuerte erupción en esta zona del río de Lupano, que tras su agresiva erupción, para nosotros ha sido beneficioso, para nosotros los ciclistas, los que nos amamos de este deporte, pues se creó un hermoso sendero a las orillas de este río y van a disfrutar mucho los deportistas de esta etapa. Ya en Ambusha, en la noche, vamos a realizar una pequeña noche cultural, tendremos presentación de danza shuar, algo de música, para que aprecien a sí mismos nuestros deportistas. El segundo día, que será el domingo, para dirigirnos a la tercera etapa, un recorrido más largo de 70 kilómetros, que nos traerá de regreso hacia la ciudad de Macas. Con eso quedaría finiquitada las tres etapas de lo que serán ATM, MTB, Stage Race, una competencia, le hemos denominado así con nomenclaturas en inglés. ¿Con qué fin? Con el fin de que a futuro nuestra competencia llegue a oídos internacionales y podamos tener turistas internacionales aquí en este evento. De hecho, tenemos ya un turista que vive aquí en Ecuador, pero es colombiano, va a participar de este evento, entonces le estamos haciendo ya internacional a este evento. El sueño es largo, decía nuestro alcalde, tenemos que remar todos para el mismo sitio si queremos construir la ciudad que queremos, esa ciudad deportiva y turística, porque sin deportistas no hay turismo, y si no tenemos turismo, no tenemos ingresos, no tenemos reactivación acá en nuestro cantón. Y no solo en nuestro cantón, en la tiendita, en el pueblo que pasamos, siempre hacemos uso de eso. Entonces, hay mucho que trabajar, invitamos a la ciudadanía, a nuestros compañeros ciclistas, que además de conocer estos lugares, también apoyemos con granito de arena para limpieza de sitios hermosos que tenemos y poder visitar de la mejor manera. Esto es en cuanto a ANATEM, les invitamos a que se sigan inscribiendo, tenemos inscripciones hasta este día jueves, todo por temas logísticos para poder crear plantillas de salidas, que será la contrarreloj en este caso del día 1, que salen por tiempos cada 30 segundos. Eso sería nada más en cuanto a ANATEM, no queremos alargar más, y nos pasamos hacia la tercera edición de Kakaran Kampuntin. Kakaran Kampuntin quiere decir la fuerza de la selva, el coraje de nuestra selva, que es una carrera a otro nivel. Aquí los deportistas hacen varias disciplinas, entre ellas es la orientación, que es el plus de esta competencia. Ellos se guían mediante un mapa que la organización les otorga y tienen que ir llegando a diversos puntos, a diversas balizas, a diversos sitios que son, si bien es cierto, que no son visitados por mucha gente por desconocimiento o quizás por las dificultades de llegar, y en este evento los deportistas tienen que hacerlo porque es parte del evento. Esta competencia va a ser el 18 de diciembre de este año, ¿sí? Asimismo, vamos a usar todo lo que está a nuestro alcance dentro del perfil del Cantón Morona. Estaremos por las comunidades de Sevilla, Don Bosco,
Ángel Rubí, Comunidad Cascada, estaremos en Jimbitono. Vamos a rodear todo porque tenemos un largo trayecto, un largo recorrido que aproximadamente va a durar 24 horas. Entonces, los deportistas tienen que estar bien preparados para este desafío. Entonces, Cacaran Campuntin, estamos trabajando en este evento, un solo día de competencia de larga duración. Serán 24 horas, como les dije, varias disciplinas, la orientación, seguido de eso, el ciclismo de montaña, el tubing, que es bajarse un tubo el río, y el famoso trail. El trail no es más que correr a pie, lo que hacíamos antes, el chaquiñán, el que íbamos a la finca a mudar las vacas, eso es el trail que hoy en día está muy de moda, muy popular en todas partes del mundo, y de hecho acá en nuestro oriente hacemos el trail, la gente que tiene ganado hace sin saber que es trail, hacen todos los días como parte de su vida cotidiana. Ruth Ortiz, organizadora de la Vuelta a la Esmeralda Oriental, invitó al evento previsto para el viernes 26 de diciembre. La Vuelta a la Esmeralda Oriental, más que una competencia, es una fiesta ciclística. Vamos por la cuarta edición, donde el año anterior tuvimos la acogida de más de 650 participantes, dinamizando la economía de nuestro cantón, de nuestras parroquias, dando a conocer, como siempre es el lema, y he escuchado muchas veces al señor alcalde decir, la ciudad deportiva que queremos que se llegue a dar. Como bien saben, es la clásica del fin del año, la última del año. La competencia se va a realizar el día 26 de diciembre del presente año, donde ya se abrió las inscripciones el día 8 de noviembre y tenemos más de 150 inscritos hasta la tarde de ayer, donde nos reunimos con el resto de mis compañeros. Pretendemos que vamos a llegar a más de 700, esperemos que llegue así. Cada edición que se ha dado siempre nos ha dejado experiencias, nos ha dejado lecciones, hemos aprendido de errores y este año queremos mejorar. Queremos que este año sea lo máximo, que traigamos a muchos turistas y se presta la ocasión ya que justo nos vienen las fiestas navideñas. Entonces, invitamos a toda la ciudadanía a no buscar un lugar donde pasar las Navidades. Quedémonos aquí, invitemos al resto de la ciudadanía, al resto de los cantones, provincias, a conocer la ciudad de Macas, a inscribirse a la Vuelta La Esmeralda al Oriental, la cuarta edición. El costo de las inscripciones es de $15, los jerseys son limitados. Como bien sabemos, el señor alcalde ha estado recorriendo por muchas provincias, muchos cantones en el resto del país, y ya se ha dado a conocer el evento que se va a realizar el 26. Hemos tenido ya llamadas, hemos tenido inscripciones de otras provincias. Agradecemos al resto del personal del gobierno municipal que nos ha estado apoyando y como bien saben, sin el apoyo del gobierno municipal, de usted, señor alcalde, no podríamos llegar a extender de la magnitud que se ha llegado en las ediciones anteriores. Invitamos a todos a darse a conocer nuestra página, el www.moronatin, donde está toda la información. Tenemos el recorrido de 30 kilómetros y 50 kilómetros, donde será como dice la edición, Vuelta a la Esmeralda Oriental, donde será el recorrido alrededor del cantón. Estaremos recorriendo por el Paso Lateral, recorriendo por la comunidad Jimbitono, Nuevo Jerusalén, también estaremos la ruta por las faldas de Lupano. Todavía no tenemos una ruta ya publicada, ya que estamos mejorando, estamos abriendo caminos, también solicitamos el apoyo de las autoridades para que nos ayuden a abrir la ruta, ya que esta ruta quedará ya señalizada, quedará ya para los ciclistas puedan ir a hacer sus jornadas deportivas, para hacer los ciclorrutas, que cada semana vemos que toda la ciudadanía se ha volcado a una bicicleta. Como dijo el señor alcalde, el COVID nos dejó grandes lecciones, grandes experiencias a mejorar nuestro estilo de vida. ¿Y qué más? Mejorando con el deporte, ya que los que pasamos por esos duros momentos, creo que lo que más quisimos es
recuperar nuestra salud. Agradecemos a las instituciones, a las empresas privadas, Hidro Abanico, Hidro Normandía, al gobierno municipal, a la prefectura de Morona, Santiago, a todas las entidades que año a año se han ido sumando. Les doy la bienvenida desde ya a propios extraños de aquí de la localidad, de otras parroquias, de otras localidades, a que se den cita el día 26 de diciembre del presente año, a vivir la fiesta ciclística, la cuarta edición de la Esmeralda Oriental. Miguel Alfonso Parra, exprésate. Morona, Santiago.